Además de su memoria y balance anual, la Asamblea aprobó la propuesta de la Comisión Directiva para la compra de las plantas de silos que ya administra la Fomento en Vichadero y también Tacuarembó. La propuesta de la directiva fue respaldada por una amplia mayoría de los presentes, no hubo votos negativos y solo 4 abstenciones. Previo a la votación, la directiva que preside Pablo López informó ampliamente a los socios sobre las características del negocio. Se sabe que para ello la sociedad Fomento deberá asociarse con la empresa Granosur, la que invertirá entre 500 y 600 mil dólares. Se integrará una sociedad anónima donde la Fomento tendrá un 12% de las acciones. Para concretar este negocio, Granosur pagará a la Fomento la suma de 382 mil 500 dólares. De esa cifra, el 20%, unos 75 mil dólares, desembolsará la Fomento para el pago de las plantas al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El 80% restante será utilizado para saldar una deuda frente al Banco de la República. La sociedad con esta empresa, con Granosur, nos permitiría trabajar a pleno y además Granosur haría inversiones o va a hacer inversiones por un monto entre 500 y 600 mil dólares que permitiría modernizar las plantas, hacerlas mucho más eficientes y de esa manera mejorar los resultados económicos de las mismas. Por otro lado, Granosur ofrece a los productores de la sociedad de Fomento, a aquellos agricultores que quieran trabajar con nosotros, líneas de crédito que la Fomento hoy no tiene cómo darlas, y en la medida que el productor tenga línea de crédito, necesariamente va a tener que traer, si así acepta trabajar con nosotros, esa mercadería, esa producción, esos granos a las plantas de silo. Entonces, de esa manera nosotros nos estamos asegurando un trabajo pleno de las plantas, a capacidad completa, por los granos que aporta la propia Granosur y la que podemos aportar nosotros con nuestros productores, como decía recién, y además plantas eficientes por la modernización que haría Granosur a través de esas inversiones que están más o menos evaluadas en 600 mil dólares. La sociedad anónima a crearse administrará solo las plantas de Tacuarembó y Vichadero. La de Melo se mantendrá como patrimonio de la Fomento. Esa planta, que ha dado pérdida en los últimos ejercicios, será reconvertida, recibiendo la cooperativa una importante inversión para modernizar su planta de procesamiento de semillas. Hay un monto de dinero que lo aporta Granosur como pago de esas plantas, pero que de acuerdo a la ley 17.556, nosotros podemos disponer de ese dinero y hemos resuelto disponerlo para mejorar también nuestra propia planta de procesamiento de semillas, la que tenemos acá en los silos de Melo. ¿Esa es la alternativa para la planta de Melo? Esa es la alternativa para la planta de Melo, exactamente. Mejorar todo el proceso de procesamiento de semilla forrajera, porque tenemos un muy buen resultado en este rubro, lo hemos analizado en forma independiente. Entonces, si bien ayer decíamos que el sector industrial o las actividades que se desarrollan en las plantas de silo venían dando pérdida, cuando nosotros analizamos hacia la interna de esos rubros, tenemos dos grandes campos. Uno, lo que es el procesamiento de semillas forrajeras y de otro tipo de semillas, de grano grueso, y después lo que es la parte de secado y almacenaje de granos. Lo que daba pérdida era el secado y almacenaje de granos porque no trabajábamos a capacidad plena como explicábamos recién. Con respecto al rubro procesamiento de semillas forrajeras, ese daba ganancia y si mal no recuerdo, en el último ejercicio anduvo en los 43 mil dólares de ganancia ese sector.